20 segundos, está bien, está bien. Nací en el interior de Córdoba, en una ciudad que se llama Jesús María, justo al lado de la ciudad donde viví casi toda mi infancia, que se llama Colonia Carolla, la divide solamente la ruta nacional, pero es prácticamente la misma ciudad. Y nací ahí y ahí me crié. Y es una ciudad con mucha alegría, mucha energía positiva, y es donde personalmente yo me siento más feliz. Intento volver siempre a mi ciudad, a Córdoba, a disfrutar de lo que hice siempre, ¿no? Y es una ciudad que toda la gente es amable, que se vive bien, que es tranquilo. Córdoba tiene varias cosas particulares, como el fernet, como el mate, como el asado de un domingo en familia. Son muchas cosas que hacen que Córdoba sea, para nosotros que somos cordobeses, sea tan especial. Mira, ahora va esta para allá. Acá hay otra, patíala allá, lejos. Andás el gol allá al arco. Salió derecho. Salió derecho. ¿Qué? Y andá a buscarla de vuelta. Yo hasta mis 9 años no sabía si era realmente derecho o zurdo. ¿Le pegas con las dos? Le pego con las dos, sí. Soy zurdo, soy zurdo. Esta es la cancha donde yo crecí, íbamos jugando. Fue mi primer club. Y al que le tengo mucho amor. A los 4 años, por ahí por el 97, 98 más o menos, 4 o 5 años, con mis amigos de colegio venían todos a entrenar acá. Entonces, bueno, a mí me quedaba también cerca de casa y empecé a entrenar acá. Primero jugábamos en canchas chiquitas que iban de lateral a lateral y después, bueno, fuimos creciendo y empezamos a jugar en la cancha grande, que fue donde más ilusión nos hacía jugar a nosotros. De chico siempre queríamos jugar en toda la cancha. Y nada, tuve la suerte de hacer muchos goles, de ganar títulos acá con mis categorías. Y nada, son recuerdos muy lindos. Se juega un campeonato provincial de todas las ciudades, de todas las provincias, con chicos. Justo estaba Emi de vacaciones, se lo invitó a la sede si podía ir a darle una charla a esos chicos. Y cuando entró la Emi, la admiración por ver a un tipo que lo han visto en televisión toda su vida. Y una de las preguntas de los chiquitos, así inocentemente, le dice: Emi, ¿vos con quién jugaste? Y por ejemplo, con Messi. Y cuando dijo eso el chico, es como que, sí, hasta lágrimas. Ver a esos chicos con esa alegría, eso, los ojos llenos de felicidad. Y eso habla bien de lo que es el Emi, ¿no? Sí, sin él estando de vacaciones, viene, pierde 2 horas acá. Y eso a los chicos, lo de la motivación que les hablé antes. Él nació para jugar al fútbol. Había que conformarlo con 3 o 4 pelotas de fútbol. Con una sola él no se conformaba. Entonces, sí, su pasión fue el fútbol, sin lugar a dudas. El abuelo le armó una canchita de fútbol y tenía unos cristales. Rompía cristales hasta que le tuvo que poner reja, porque era cambiar cristales día por medio. Así que bueno, cuando llega al primer contrato para nosotros fue muy importante, pero era recién el comienzo. Su futuro futbolístico iba a depender a partir de ahí. Mi padre fue mucho tiempo dueño de una banda de música acá en Córdoba, de cuarteto, que se llama El Género. Fue muchos años el líder de esa banda y la música la lleva en la sangre por él, es más descendencia de él. Básicamente acá en Córdoba tenés 3 o 4 opciones, que son Talleres, Instituto Belgrano y Racing, que son los clubes que más,
más historias tienen, digamos, en lo que es Córdoba. Y uno cuando nace ya siempre busca a la familia misma, ya inclinar a los niños para un lado. En mi caso fue Belgrano. Siempre tuve el primer sueño de poder saltar a un club como Belgrano, ¿no? Que en ese momento era una referencia para nosotros los niños, que era uno de los mejores clubes. Entonces, desde ahí empieza mi pasión por querer ir más lejos en el fútbol y querer llegar a un club como Belgrano. Nunca pensé que, sinceramente, que iba a terminar jugando en Brasil. Tuve el llamado de Hernán Crespo, que era el entrenador en ese momento, y para mí, bueno, Hernán era un ídolo. Desde mi infancia, verlo en la selección, en sus clubes, verlo jugar Champions, ganar títulos, era un sueño que él se pusiera en contacto conmigo. Y bueno, me demostró el interés, la confianza también de que yo formara parte de su plantel. Y bueno, tomé la decisión de ir a San Pablo. Yo tuve un año espléndido con él. Hice muchísimos goles, jugué muchísimos partidos, tuve muchas asistencias. En general fue muy positivo en lo deportivo y nada, conocer otra cultura, otro país, era sumarle algo más, un agregado a mi vida y a mi carrera futbolística. Me dio la importancia que necesita un jugador a veces dentro de un plantel para poder sentirse a gusto. Y creo que San Pablo, tanto la gente como el club, los directivos me lo dieron. Y estuve muy a gusto todo el tiempo que pasé ahí. Austin yo más o menos lo seguía hace un año porque por Seba, al nosotros ser compañeros en Rusia, hicimos una amistad muy linda. Me llega un mensaje de Seba que me propone si quería ir a jugar a Austin, que estaban buscando un extremo, que él me podía recomendar o podía hablar con alguien ahí para que me vieran. Y todo surgió así. Yo le dije, Seba, mirá, hoy en día no me veo saliendo de San Pablo, lo veo difícil, pero bueno, yo no dejo pasar ninguna oportunidad. Yo escucho todo, yo dejo que me planteen cosas y las analizo. Las analizo a fondo, después si veo que me conviene, ponemos primera marcha y vamos para adelante. Y ahí comenzó todo. Después cada vez fue más intenso Seba. Empezaron, ya no era un mensaje cada dos semanas, era un mensaje por semana, después todos los días. Y ahí comenzó. Y bueno, luego mi representante, mi agente, llega con la oferta y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Porque esto está sobre la mesa ahora. Antes era solo un rumor o queríamos ver qué pasaba. Hoy está la oferta. Y supe que podía ser muy bueno. Y lo hablé a mi agente y le digo, vamos para adelante. Si esto se da, va a ser bueno. Y si no se da, es por algo. Ya tengo la cabeza puesta en que tengo que llegar y jugar y dar mi mejor. Estar siempre preparado para ayudar. Esa es mi misión en el club y de hecho estoy muy motivado. Estoy contento porque yo ya he jugado con Seba. Es fácil entenderse dentro del campo y seguramente lo es Maxi, lo es Fagundes, que son jugadores muy buenos que técnicamente te podés asociar, podés crear jugadas, podés divertirte dentro del campo. Y yo creo que esa química hay que tenerla en un equipo para poder lograr resultados y ellos lo hacen perfecto. Y yo creo que me puedo acomodar muy bien a ellos.